la famosa vacuna de Oxford que se viene. El doctor Pizzi, Hugo Pizzi, que es infectólogo y está comunicado con nosotros, lo escuché muy esperanzado, con datos que van a ser alentadores, y me gustaría que los relate él. Hugo, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? El placer de escucharte. Lo mismo digo. Acá estoy, sí. Realmente, aparte de ser una persona optimista, estoy muy contento porque realmente está muy adelantada la vacuna de Oxford. Y realmente son datos muy interesantes como para poder seguir cuidándonos y saber que si sorteamos esta situación hasta que esté presta la vacuna, nos va a ir bien. ¿Y cuándo Pero estará fundamentalmente, la vacuna? Y mira, o sea, yo lo que le puedo hacer es transmitirle, porque inclusive hay gente nuestra que de pronto ha trabajado en el tema y demás. La vacuna, lo dijeron los CEOs de AstraZeneca, y en la conferencia de prensa con el primer ministro inglés, dijeron que ellos van a tener 500 millones de dosis en septiembre. ¿500 millones de dosis en septiembre? Para todo el mundo. Y van a tener 2.000 millones de dosis a fin de año. Ahora, es buenísimo. ¿Qué es lo que está contando Hugo? Es bueno, es muy bueno, absolutamente. Primero porque es un instituto muy serio. O sea, si vos analizás lo que es la trayectoria del Instituto Edward Jenner, que está dentro de Oxford, es importante que lo sepan porque Edward Jenner fue el hombre que descubrió la primera vacuna que existió en el mundo, que es el que descubrió la vacuna antivariólica contra la viruela. Y él trabajaba con vacas y ordeñadoras, de ahí viene el nombre de vacuna. Entonces, el concepto de vacuna que nosotros denominamos viene de eso. Un hombre muy serio, muy prestigioso, que salvó aproximadamente hasta 9 millones de personas en aquella época que morían por la viruela en 1796. Entonces, el Instituto Jenner, que está inserto en la Universidad de Oxford, al lado del famoso hospital Winston Churchill, o sea, es de un prestigio incalculable. ¿Y qué dijeron estos investigadores? Que la vacuna tiene dos cosas que son muy llamativas. Primero, que el 95%, mejor dicho, un rango del 90 al 95% de los que han recibido la primera dosis, aumentan el anticuerpo. O sea, que eso quiere decir de que es exitosa. Pero hay otro detalle que es más contundente aún. Dice que esta vacuna de Oxford es la producción de linfocitos T. ¿Qué son los linfocitos T? Son los soldaditos que tenemos todos en nuestro organismo que van corriendo siempre que nos ataca alguien, ya sea un hongo, una bacteria, una rickettsia, un virus. Entonces van, lo engloban. Eso se llama fagocitosis. Se lo comen o lo destruyen. Entonces quiere decir que es una vacuna, primero, que ha sido elaborada en un tiempo récord. ¿Y por qué te cuento esto? Porque yo estuve en la epidemia anterior y trabajamos con los doctores Ríos y Pons en el Malbrán. Sí. Y Presidencia nos había pedido que hiciéramos una vacuna. Entonces fuimos a Entre Ríos, a un instituto con la anuencia del gobernador y demás que nos acompañó, a un instituto de Concepción del Uruguay. Y empezamos a hacer la vacuna. Y a los 10 o 15 ese día de trabajo entraron 5 en el país. ¿Qué te quiero transmitir con esto? Que si bien es cierto que la de Oxford está primera y ya tiene 5 fábricas en el mundo que la fabrican, lógicamente, una en Noruega, otra que está en la India, otra que está en Suiza, una en Inglaterra, lógicamente, y la semana pasada se adhirió una de Corea del Sur. Pero también viene la vacuna china, que estaría... Hay 2 vacunas chinas. Esto, una del según las cifras que diste, Hugo, entre septiembre y diciembre, ¿estaría todo el mundo, gran parte del mundo vacunado con esta cantidad de dosis? Yo creo que gran parte del mundo. Lo que no te puedo contestar, amigo, es si de pronto esos primeros 500 millones algo va a venir para Argentina. Pero hay un concepto solidario en el mundo que siempre se utiliza. Primero el equipo de salud. ¿No? Primero el equipo de salud. Claro. Está bueno contar esto. Primero los médicos. Imagínate que si colapsa el sistema de salud, las enfermeras, los que limpian los hospitales y los bioquímicos, colapsa todo. Y después la gente de riesgo. Pero hay un detalle que yo creo que se les escapó a todos. A ver. El CEO de AstraZeneca, que es un laboratorio muy serio que está en todo el mundo, ¿qué es lo que ha dicho? Nosotros no vamos a ganar un centavo, renunciamos absolutamente a todo, pero ponemos toda nuestra infraestructura para la distribución y para la fabricación. O sea,
son todas noticias muy halagüeñas. Hola, Hugo, o sea, sí, vos lo estás contando así tan tranquilo, con ese tono tan lindo, pero estás dando una noticia espectacular. Nos están viendo todos los argentinos y otros países también. Digamos, hay mucha preocupación, vos lo sabrás porque escuchás todo el tiempo pacientes también. Esto que parece que no va a terminar nunca, en algún momento va a aparecer esta solución, porque que el mundo no estaba acostumbrado, claro, a una pandemia desde hace, no sé, un siglo, así tan fuerte, ¿no? Tan fuerte, pero no te olvides del H1N1, que sí, pero el H1N1 tuvimos angustiados. Pero esto fue también, mucho, ¿no?, peor. Seguro, muchísimo peor. Además, nosotros, ante esta eventualidad, y sabiendo que tenemos el plasma que salva vidas, y ahora que se ha incorporado el suero de caballo, ¿no?, que salva vidas, exacto, que salva vidas, lo único que tenemos que apelar es a que no haya tantos imprudentes e indolentes, porque decir verdad, el 80% de todos los tropiezos que hemos tenido desde Jujuy hasta Ushuaia son todas personas que han organizado fiestas, hecho trencitos, fiestas clandestinas, o sea, todos, o personas contaminadas que contaminaron en un cumpleaños. Absolutamente. Se habla, doctor Ángel y a todos, que puede llegar a salir acá en Argentina 200 pesos esa vacuna, porque lo que cuesta hacer la vacuna es más o menos 2 euros. Como no va a tener un costo extra, digamos, sino que se va a vender al costo justamente, se está hablando de que puede llegar a salir unos 200 pesos. Más allá de la fecha, digo, la Organización Mundial de la Salud, doctor, salió a decir hace no muchos días que la población mundial no tenía que esperar justamente una vacuna antes de la segunda mitad del 2021. ¿Es otro error de la Organización Mundial de la Salud? ¿Es otra declaración que van corrigiendo en el camino? ¿Por qué salieron a decir eso? Mira, o sea, nosotros desde el primer momento dijimos que había que usar barbijo, que había que estar a tanta distancia y demás. La OMS hizo un paso adelante, un paso atrás. Nosotros seguimos siempre con lo mismo y nos ha ido muy bien. Por lo tanto, yo lo único que puedo hacer es transmitirte, como un profesor titular que está en el mundo de la investigación, lo único que puedo hacer es transmitirte todas las noticias certeras de las revistas más serias y de los institutos más serios. Y además, mi experiencia, cuando en la epidemia anterior creíamos de que estaba todo complicado y entran y irrumpen 5 vacunas de golpe, no se olviden de este detalle. Para un país, descubrir la vacuna, el prestigio que le da y además el impacto en sus finanzas es algo inimaginable. Por lo tanto, hay que tener fe, pero cuidarse. Claro. Si no se cuidan en este lapso que nos queda, evidentemente vamos a tener disgusto. Y contabas también, Hugo, que obviamente ya al anunciarse esa vacuna no tiene contraindicaciones ni secuelas graves. Absolutamente. Esa es otra de las cosas que hicieron, porque les cuento este detalle que a lo mejor también pasa desapercibido. Esta vacuna no se pudo probar en gran cantidad en Europa. Se probó en un número de voluntarios, pero la mayoría de su prueba se hizo en Sudáfrica, ¿no?, y en tres grandes urbes de Brasil. Doctor, en San Pablo, en Río de Janeiro y Salvador de Bahía. Y no hubo ningún tipo de contraindicación. Eso es buenísimo tenerlo claro. Hugo, un placer escucharte, sos muy didáctico. Me lo hiciste re fácil. Sí. Re fácil. Divino. De los soldaditos. Los soldaditos me encantaron. Te mando un saludo, un abrazo enorme. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.